Los especialistas aseguran que la nueva cepa del SARS-CoV-2 que afecta al Reino Unido tiene la particularidad de ser más transmisible, pero no modifica la carga viral. Aparentemente ha aumentado un 60 o 70% la capacidad de ser transmitido. Es como que es más contagioso. Y eso es lo que explica que en Londres el 60% de los nuevos casos en los últimos días tienen que ver con esta cepa. Entonces, se hizo más transmisible, no se hizo más letal ni más grave, ni tampoco estas mutaciones parecen conferirle al virus capacidad de evadir la respuesta inmune, tanto del individuo infectado como la que promueve la vacuna. Además de esta nueva cepa, el país está atravesando una segunda ola del virus. En las últimas horas, el gobierno británico informó un récord histórico: 36.000 nuevos casos, elevando la cifra a más de 2 millones de infectados y 67.000 muertos. Argentina es muy probable que también vaya a una segunda ola. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos dos herramientas para enfrentarla y para tratar de que no sea una ola muy grande, sino una ola muy chiquita. Primero, extender el programa de vacunación. Y lo segundo es volver a meterse las pilas. ¿Con qué? Con las medidas de seguridad en las cuales nos hemos relajado demasiado. Básicamente, uso de barbijo, uso correcto del barbijo y distanciamiento social. Con respecto a la vacunación, que comenzará con la Sputnik V, se estudia el efecto que causará en personas mayores de 60 años. La pregunta con los mayores de 60 años no es si se la pueden aplicar o no. Es básicamente si va a ser tan efectiva en los mayores de 60 años como en las personas más jóvenes, ¿de acuerdo? Esa es la data que está viendo ahora ANMAT. Por los comentarios que hay, va a ser igualmente efectiva, entonces se va a extender la vacunación y vamos a poder usarla para mayores. Pero es la data que tiene que recabar formalmente ANMAT y por eso hay una delegación en Rusia.